Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes, a los adultos y a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos. El día de hoy vamos a hablar sobre el censo nutricional que ha emprendido, que ha iniciado el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud, que tiene el objetivo de que todos los niños y niñas sepan cuál es su estado nutricional, ¿verdad? Para de alguna manera saber qué hacer para que ellos puedan tener, gozar de salud y gozar de un buen peso. Porque si los niños y niñas están en su talla, en su buen peso, tienen buena salud. Para hablar de este tema, hemos invitado a la licenciada Rosa Acevedo, quien es nutricionista del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Bienvenida, licenciada. Nosotros nos vamos a saludar así, mire, para prevenir. Una de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, bueno, para prevenir el coronavirus, que ha causado muchas muertes a nivel mundial en varios países. Primero, licenciada, hábleme de cuándo se inició el censo nutricional a nivel nacional. Buenas tardes. El censo nutricional lo iniciamos el 5 de marzo. La importancia es, ¿verdad?, para ver el estado nutricional de cada niño y verle, luego darle seguimiento a los niños, ¿verdad?, dependiendo de su estado nutricional, ya sea desnutrido, obesidad o sobrepeso, que también son malnutrición, ¿verdad? Mm. Entonces, tenemos a nivel de Managua, se estarán pesando 264.624 niños en todo el distrito, en todo Managua. Eso es casa a casa, niños de 0 a 5 años. ¿Quiere decir que esos 264.000 son los niños y niñas que tenemos, que viven aquí en Managua, o sea, en Managua, registrado con su partida de nacimiento? Eso es de 0 a 5 años. Ah, de 0 a 5 años. Y tenemos a los niños en los colegios que vamos a pesar. Recordemos que el estado nutricional tiene que ver con niños desnutridos y niños también que estén en sobrepeso, ¿verdad, licenciada? Sí. O sea, no es aquella persona que esté delgadita, no, sino aquellos niños que estén gorditos también. Igual, malnutrición es tanto los niños desnutridos como los niños obesos. Me decía usted que son 264.000 niños y niñas que van a ser censados de la edad de 0 a 5 años. De 0 a 5 años, casa a casa, en todos los barrios de Managua. Y en los colegios son 489 colegios donde se pesarán y tallarán 133.692 niños. Eso es aparte. De los cuales el Distrito 4, Centro de Salud Francisco Buitrago, va a pesar y tallar en 23 colegios 8.376 niños, y los barrios del distrito son 39 barrios donde se van a pesar y tallar 11.551 niños de todo el total que le había dado. Okay, recordemos, 464.000 niños y niñas de 0 a 5 años y más de 133.000 133.600 en los colegios. 92. Estamos hablando de las escuelas primarias, ¿sí? Colegios de primaria, porque son niños de 6 a 13 años, 11 meses, 29 días. Hasta la fecha, licenciada, ¿cuántos se han censado a nivel nacional? A nivel nacional, no tengo. Llevan bastante, sí. Sí, ya se va al 50%. 50%. 50% de niños pesados y tallados a nivel nacional. Igual el centro de salud lleva el 50% porque se va tallando y pesando a los niños en los colegios y en los barrios. O sea, no solo estamos en los colegios, claro, sino que vamos en conjunto, en barrios y colegios del distrito. Usted me decía que los ESAF están jugando, los equipos de salud comunitarios, algo así, ¿verdad? ESAF significa. Eso se lleva en conjunto. Nutrición es, ¿cómo le diría?, el que lleva todo el control, ¿verdad? Pero se trabaja en conjunto con enfermería, con la dirección, es un equipo, porque se forman equipos para ir a trabajar a casa a casa o en los colegios, ¿verdad? Entonces se trabaja en conjunto con enfermería,
nutrición, la dirección y otros compañeros que también nos ayudan, nos apoyan para formar los equipos. Tenemos a los compañeros de estadística, compañeros de limpieza, los compañeros de todas las áreas para armar los grupos y salir a pesar casa a casa. El objetivo es saber qué niños están malnutridos y cómo saberlo, licenciada. ¿Cómo sabemos que un niño está desnutrido, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? Obviamente tiene que ver el peso y la talla. Se pesan y se tallan y existen unas tablitas, ¿verdad?, donde se registra el peso y se ve si tiene el peso adecuado, y ahí se van viendo todos los niños y se van, como le digo, se hace una lista, ¿verdad?, de los niños que tienen malnutrición, y luego eso se va viendo por medio de los ESAF, ¿verdad?, porque los ESAF están conformados por barrios. Tenemos los puestos médicos también, y entonces por allí se le va dando seguimiento al niño, luego casa a casa para irle dando información a las madres, y se va viendo mensual para ver cómo se va recuperando el bebé. Ok, no todos los niños son iguales, obviamente el tamaño, el peso, pero ¿cómo? Hablemos de niños de 1 a 6 años. A ver, por ejemplo, un niño de 1 año, ¿cuánto debe pesar y medir? Un niño exactamente que cumplió 12 meses. No todos los niños, ¿verdad? Correcto, aunque tengan la misma edad, porque sí, no correcto. Todos pero tenemos ¿cuál es el mismo estándar? Desarrollo. ¿De qué el estándar 8 kilos, 8 72 kilos. Centímetros. ¿Tan? Cuando nacen 3 kilos, 50 centímetros, ¿verdad? Y entonces ellos se suponen tendrían que ir aumentando 1 a 2 centímetros cada mes. Hablemos de 8 kilos, es 2 por 2.2, ¿verdad? 2. Vamos a sacar la ecuación aquí. 8 kilos por 2.2. 17.6 libras. Tiene que pesar un niño promedio, ¿verdad? No es sí. que quiere decir. No es que todo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo menos? Cuando, si pesa, por ejemplo, 14. Por ejemplo, es que tenemos que ver por la estatura, no solo por el peso, ¿verdad? Siempre tiene que ir la estatura, ¿de acuerdo? Si él va en crecimiento, bien, entonces va el peso en relación. ¿Cuánto tiene que medir? 72 centímetros. 72 centímetros. Sí. Si pesa 16.6 libras. Sí. Ahora, el niño de dos años, ¿cuánto debe pesar y cuál es el promedio de que debe medir? Le estoy preguntando esto para que los padres de familia lo tomen en cuenta en su hogar y sepan así más o menos si el niño está desnutrido o no. Ellos siempre, cuando lo lleven al seguimiento de la vacuna o su BPCD, que es el crecimiento y desarrollo del niño, ¿verdad? Siempre tiene que preguntarle al personal de salud que le esté haciendo su consulta, preguntarle cómo ve el niño. Siempre tiene que preguntar cuánto pesó, cuánto, siempre se lo tienen que pesar y medir para ver si el niño va en crecimiento bien. Y es responsabilidad del pediatra decirle si sí, el niño está en buen talla o tiene una libra menos, una libra sí, más. No solo el pediatra, porque el BPCD se hace en los ESAP con enfermería. Ajá. Y cuando están con problemas nutricionales siempre los refieren a nutrición. Ya. Y entonces todo es un conjunto de enfermería, el médico, nutricionista, darle las recomendaciones, cómo ve el bebé y así darle las recomendaciones de la alimentación. Pero hablemos, licenciada, del peso y talla, ya hablamos del niño de 1 año, hablemos del 2 años, cuánto debe pesar, cuánto debe medir, el promedio, como decimos. No todos pesan no igual, todos ni todos miden igual, pero el promedio, ¿cómo tiene que andar? 10 kilos el niño de 2 años. 10 kilos el niño de 2 años. Sí, 80 de talla. 80 de estatura. Sí. ¿El niño de 3 años? 12. 11 kilos. 11 kilos, 3. Sí, no se aumenta porque se va haciendo por, no aumentan tanto, ¿verdad? Sí, sino claro. Que porque se va viendo las tablas tan en meses, años y meses. Okay. Años y meses. Entonces un niño de porque 3. Se va viendo, no siempre tienen el mismo peso, porque si tiene 12 meses, 13 meses, 14 meses, entonces eso va siempre aumentando. Entonces un niño de 11 meses tiene que pesar 24.2 libras. De 2 años. De 3 años. 2 años. 11 kilos me dijo. Sí. 11 kilos por 2.2 son 24.2 libras. Así es. ¿Y el de 4 años cuánto tiene que pesar? 12 kilos. 12 kilos. ¿Y el de 5 años? 15 kilos. 15 kilos. 15 kilos por 2.2. ¿Y cuánto tiene que medir? Son 33 libras. Tiene que medir 90 centímetros.
Un niño de 5. De 4, me dijo, de 5 años tiene que medir 100, 105 y pesar 18 kilos. 18, ¿vale? Decía sí, niño yo. De 5. 18 por 2.2. Niño de 5 años tiene que pesar 39.6 libras. Sí. Y medir más de 100. 100, 105. Ok, y el de 6 ya. Hablemos del de 6. Es importante. Para que los padres de familia lo tomen en cuenta en su hogar. 18, 19 kilos. 18, 19 6, kilos. Sí. ¿Y tiene que medir? 110. 110. 106, 110. Esa es la medida estándar. Sí, medida estándar. Es importante para que es importante para que los padres de familia siempre estén preguntándole al personal de salud, no solamente que se los pesen y se los midan y ya estuvo, sino siempre preguntar para que ellos también estén en Tengo la información. Estén con la información. Correcto. No se quede solamente en el expediente, sino que ellos preguntar. Hay padres que preguntan siempre si aumentó, cómo va en crecimiento, ¿verdad? Hay otros que no. Okay. Entonces ellos siempre tienen que preguntar si no se le dice. Siempre hay que decirle al padre de familia si va bien en el crecimiento, si va creciendo, si va aumentando de peso. Y siempre la importancia de la alimentación, ¿verdad? Ok. Ok, licenciada, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema que está llevando a cabo, o este programa que está llevando a cabo el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud, como es el Censo Nacional Nutricional de Niños de 0 a 6 años. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal
de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la importancia del censo nutricional que está llevando a cabo el Ministerio de Salud desde el 5 de marzo de este año. Licenciada, usted es la responsable del área de nutrición del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes han encontrado? Usted me dice que llevan el 50% de los niños censados en todo este sector, ¿verdad? ¿Cuántos barrios son? 39 barrios. 39 barrios del distrito número 4. ¿Cuál es el principal hallazgo que ustedes han encontrado durante este censo? Bueno, se han encontrado bastantes niños con buen peso, ¿verdad? Buen peso. Sí, hay pocos niños desnutridos, lo que hemos encontrado ahorita, ¿verdad? Poco, y un poco con sobrepeso. Sí. ¿Qué se hace? ¿Cómo es el seguimiento que ustedes le dan, por ejemplo, en esos niños que ustedes han encontrado con ese estado de desnutrición? Ahora, la desnutrición se clasifica leve, severa y aguda, si no me equivoco. Sí. ¿En qué estado están ellos, por ejemplo? ¿Es leve? Están leves, sí. Hay desnutrición leve, no hay mucha desnutrición severa ni aguda. El seguimiento que se da, ¿verdad? Cuando se pesan y se talla, se le dice al padre cómo está, se le da las orientaciones ahí mismo y luego se le da, cuando ya se termina el censo, se le da seguimientos casa a casa. Uh-huh. Se le brindan orientaciones y se brindan, depende si tiene alguna patología, se le da su tratamiento. Ahora, me imagino que también ustedes suministran vitaminas. ¿Qué importancia tienen las vitaminas para esto? Hay este nutricionista que dicen que con que el niño se alimente bien, con sus alimentos naturales, no hace falta darle vitamina. La vitamina o el hierro, por eso le decía, depende si tiene alguna enfermedad, se le da su tratamiento, ¿verdad? Porque si tiene anemia, obviamente tiene que dársele su tratamiento, el hierro, ¿verdad? Pero las vitaminas, los minerales se encuentran en las frutas y verduras, que si el niño está sano, con solamente su buena alimentación, no hay ningún problema. Solamente que tenga alguna enfermedad, se le da su tratamiento. Ahora, en el caso también de los niños obesos, o niños con sobrepeso, hablemos de sobrepeso. Se le da igualmente la recomendación a las madres de la alimentación, ¿verdad? No es que van a tener una dieta restringida mucho, porque ellos están en crecimiento y desarrollo, entonces se le da a cada niño, por eso se visita casa a casa para darle una dieta individualizada a cada niño. Ahora, usted me dice que en este hallazgo que han encontrado en los más de 30 barrios del distrito número 4, han encontrado niños de 0 a 6 años con buen peso. Sí. ¿Esto a qué se debe? Principalmente en los colegios. En los colegios, niños mayores de 0 a 6 se debe a la alimentación, a las orientaciones que se le da a la madre durante el embarazo, ¿verdad? En los colegios, ya son los niños de preescolar, primero a sexto grado, ¿verdad? Esto viene a impactar, viene a haber un buen estado nutricional por las meriendas escolares que se han implementando, ¿verdad? En los colegios. O sea, ha venido a ayudar al buen estado nutricional de los niños. Claro, ese arroz, esos frijolitos, ese cereal que todos los días se le garantiza a los niños en los colegios públicos, entonces quiere decir que han tenido... Ha habido un impacto. Un impacto muy positivo. Porque se les da el arrocito y los frijolitos y las mamás dan un complemento adicional para complementar la alimentación. Ahora, hablemos del sobrepeso, ya vamos a concluir un poco el programa. Cuando hay sobrepeso, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, un niño, volviendo a las tallas y al peso de los niños, por ejemplo, un niño de sobrepeso de un año, ¿cuánto tiene que pesar para decir que está en sobrepeso? Sí, hasta de un año. 15 kilos es un sobrepeso. 12, 13 kilos ya es un sobrepeso. ¿De un que año? Sí, entonces tiene que estar en alerta la mamá, verle la alimentación que se da. Otra cosa que le iba a decir, en los colegios, ¿verdad? Siempre se está luchando para que no estén vendiendo chiverías, gaseosas, malos alimentos. Tratar de que vendan frescos naturales, frutas, lo cual ha sido una lucha dura. Dura. Claro, pero los padres podemos contribuir desde el hogar
no suministrándoles dinero a los niños, sino haciéndole una buena loncherita ahí que lleven. Haciéndole que la lleve loncherita, que lleve frutas, vegetales. Lo que pasa es que a veces le alistan la lonchera, igual va la gaseosa o van los jugos, que son como que estén tomando jugos. Gaseosa. Es igual como que esté tomando gaseosa, agua de azúcar, no son naturales. Entonces, alistarle su refresco natural, su frutita, y ahí le estaríamos ayudando al niño. Que se descarten los jugos en la lonchera. Los jugos, la gaseosa, eso no son naturales, son agua de azúcar con químico. Muy importante, entonces, usted padre de familia que nos está viendo ahorita, si usted manda a su niño con un juguito de caja, ya sea cualquier jugo, ¿eh? Cualquier jugo, caja, en botella, polvo, en lo que sea, polvo, lo famoso. Tan. Ya lo mencionó, no lo iba a mencionar, pero bueno. O sea, no aportan ningún nutriente, más bien no creo aportan nutrientes, son. Dañan la salud de los niños. Dañan la salud, provocan anemia y no llevan ningún alimento. Mire, ahora que está en su apogeo la cosecha de mandarina, imagínense que hay mandarina dulcita. Hay mandarina, hay naranja. Entonces hay que alistarle su frutita o su refresco natural. Mango, imagínense, fue un fresquito de mango que parece atol, ¿cómo se hace cuando se cose? Rico, ¿verdad? Con hielito, azúcar, nada, hombre, poderoso. Sin azúcar. Sin azúcar, con el azúcar solamente moderada. Solamente con el azúcar del manguito, si son mangos maduros. Correcto. Así que, bueno, le agradecemos a la licenciada Rosa Acevedo por su valioso tiempo. Gracias por hablarnos sobre este tema tan fundamental para el crecimiento, ¿eh? Porque para tiene que ver con el crecimiento y desarrollo del niño. Y desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. Le agradecemos, licenciada Rosa Acevedo. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora y por este mismo canal para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.